mucho nerviosismo todavía, pero recordemos, Pepe, que llevan 2% de los votos computados en la mayoría de los estados, bueno, hay algunos donde ni siquiera ha cerrado, de estos donde mencionabas efectivamente que Kentucky ya se definió e Indiana, pero en ambos casos son estados que se sabía republicanos, que se sabía que tenían los estimados de Nate Silver, por ejemplo, estaban entre el 98 y 99% de probabilidad de triunfo para Trump, es decir, no hay sorpresas. Lo mismo pasa con el estado de Vermont, donde todo parece indicar que ya Hillary se llevó esos 3 votos electorales, donde al parecer todos los medios están reportando dudas importantes, es en el caso de Virginia, Pepe. Y esos son 13 votos electorales cruciales para Hillary Clinton. Está tiñéndose ligeramente de azul el mapa de Virginia, aunque todavía no ha cerrado el cómputo, por lo tanto no se puede dar como oficial. Sin embargo, sí, al parecer Virginia está favoreciendo a Hillary Clinton. Virginia está muy cerca donde tú te encuentras, allá en Washington D.C. Están los votos favoreciendo a Hillary en este momento, pero no es todavía definitivo. Como tampoco es definitivo New Hampshire, que parece estar favoreciendo al señor Donald Trump. Te repito, Alejandra Cuyen, el dato que tenemos reportado ya como confirmado y cerrado es el 4% del cómputo. Estamos hablando de los votos que habría recibido tanto Donald Trump como Hillary Clinton, y sí, en los cómputos Donald Trump estaría recibiendo arriba de 1 millón de votos, 1,095,392 votos, y la señora Clinton hasta el momento 817,019 votos. Iría adelante Trump, pero esto apenas comienza, nada es todavía definitivo, aunque comienzan ya a teñirse los estados, como tú bien dices, sin mayores sorpresas. Donde estamos poniendo atención muchísima es en la Florida, por el peso electoral que tiene esa entidad, y también Pensilvania, donde son 20 votos electorales, la cuna de la independencia estadounidense. Te agregaría a uno de los focos importantísimos de atención, el estado de Ohio. Recuerda que es de los swing states, donde estaba muy, muy cerrada la competencia entre ambos partidos, entre ambos candidatos, y que tiene 18 votos electorales, es decir, el peso es importantísimo. Y es además un estado que se considera se considera simbólico, digamos, justo por el peso electoral que tiene, es de esos estados que marcan tendencia. Y estamos muy cerca de empezar a obtener algunos resultados sobre Ohio, que es, pues, uno de los estados clave.